con quien va a implementar el diálogo Verónica Landeta. Así es, un buen día también, ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Cepeda, que está con nosotros para saber y enterarnos de cómo debemos alimentarnos para poder elevar nuestro sistema inmunológico. Así que le damos la bienvenida a la doctora Marta Ríos. Con tanta variante de COVID, que si Omicron, que si Delta, que si IHU, y no sé cuántas más podrían salir en todo este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que deben hacer las personas para mejorar su sistema inmunológico? ¿Tiene que ver con lo que uno definitivamente ingresa por la boca como alimento? Muy buenos días. Hola, Berito. Ramiro, buenos días con todos tus radioescuchas. Bueno, realmente creo que lo que nos queda en este momento es fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque las variantes, tal parece ser que, como alguien dijo hace mucho tiempo, esto vino para quedarse, entonces nuestro sistema inmune tiene que ser tan efectivo que, aunque recibamos el virus, podamos reaccionar ante él, y lo más importante, que no nos quede ningún efecto secundario. Eso es la parte que, porque no podemos evitar que el virus entre. El virus tiene capacidad para hacerlo, tiene una habilidad, ha creado condiciones con las cuales es muy fácil que se una a nuestro cuerpo y se reproduzca. Lo que sí podemos hacer es evitar la carga viral, es decir, que nuestro cuerpo reaccione de tal forma que no se pueda reproducir en gran cantidad, eso sí podemos. Y este virus en particular hace un efecto, produce cascadas inflamatorias, es decir, deja muchas moléculas inflamatorias en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros aprendemos a comer y seleccionar los alimentos que hacen un proceso de resolver la inflamación, entonces no te va a quedar, Berito, consecuencias, o sea, secuelas posteriores a pasar el COVID. Entonces esa sería la forma de ayudar a las personas. Ahora, a nivel mundial hubo consensos, es decir, se presentaron, por ejemplo, en una revista importante que se llama Clinical Nutrition Hospital, dicen, bueno, tenemos que recopilar cierta información donde todos estemos de acuerdo en que va a ayudar a que los procesos de inflamación se controlen y no queden secuelas. Y una de las cosas más importantes que dicen es, si ya estás con COVID, tiene que haber un poquito de proteína en tus comidas porque el sistema inmune lo necesita. Por eso es que hay personas que post-COVID quedan con los músculos muy debilitados, ¿ya? Entonces, lo primero es, por favor, no se olviden de poner proteína de alguna forma en sus comidas. Cuando ya pasaron el COVID, con mayor razón, hay que regenerar todo lo que se destruyó. El COVID entra, se roba el ADN de tu célula, se replica y va a dañar otra célula y así sucesivamente. Necesitamos proteína para la reparación de esas células. Entonces, eso es lo primero, que tiene que haber siempre un poco de proteína de alta calidad. Lo segundo, todos coinciden en que tiene que haber una grasa llamada omega 3, porque es la única capaz de producir resolvinas. Y la resolvina es una molécula que va a ir resolviendo, como dice su nombre, los daños que generó una inflamación. Y por último, ya están diciendo que ¿qué otros micronutrientes podrían ayudarnos a que haya esta reparación? Entonces dicen, efectivamente, vitamina D. La vitamina D está en el sol cuando lo tomamos. Pero si por A o B soy una persona que no salgo al sol, o me estoy cubriendo siempre porque tuve cáncer en la piel, entonces tengo que tomar suplementos de vitamina D. Sí, entonces eso es una parte importante. La otra parte es, yo tengo que tomar zinc o comer alimentos que tengan zinc y selenio. El zinc tiene una característica muy importante. Está presente en carne, pollo, pescados. Cuando las personas son veganas, no hay estos productos. Entonces, tiene que ingresar un suplemento de zinc para que pueda haber este efecto de regeneración después del COVID. Entonces, suplementos de zinc para esas personas de 15 miligramos al día los van a ayudar. Y selenio, ahora, ¿dónde? ¿En qué alimentos están los selenios? El selenio está en todos los vegetales de hojas verdes. Entonces, lo importante es que empecemos a tener en nuestra alimentación también hierro, Berito. ¿Por qué? Porque el COVID destruye la hemoglobina y ahí se suelta el hierro. Entonces, perdemos hierro y posterior podemos tener anemia. Entonces, ¿cómo una persona dice, yo recupero el hierro? Ok, vamos a recuperar el hierro con frijoles, garbanzos, lentejas, vegetales de hojas verdes, pero resulta que le voy a poner siempre una fruta con vitamina C. Puedo sazonar el pollo, por ejemplo, con limón, o puedo poner kiwi, puedo poner naranja, puedo poner esta otra fruta que nosotros tenemos aquí, que es muy barata, granadilla, ¿ya? Podemos usar esos que son ricas en vitamina C. La vitamina C potencia el 200% la absorción de hierro. Entonces, esos son los consejos que están dando en general. Entonces,
repito, como general, un poco de proteína siempre en todas las comidas. Tiene que haber omega 3, que es el aceite de pescado. Entonces, o comes pescado abundante o tomas suplementos puros de omega 3, porque si no es puro, en lugar de ayudarte, te hace daño. Y luego vamos a poner bastantes zinc y selenio, vitamina D que está en el sol, pero que también podemos tomarla en suplementos. Pero qué complicado ahora, ¿no? Porque ahora hay que incluso hacer una dieta nutricional enfocada al tema de la pospandemia, o sea, de la gente que ya tuvo COVID y que a lo mejor se ha vuelto a reinfectar también y que ahora debe tener otro tipo de cuidados. Y eso Sí, torna un poco Verónica. difícil también porque frente a lo otro, que ya aquí siempre lo hemos destacado, frente a la economía familiar. Bueno, de estarse preocupando de seguir ciertas compras con estándares y calidad y todo lo demás, sí resulta un poco difícil para ciertas familias. No para Bueno, todas, pero sí Verito, para una gran mayoría. sí, yo te digo algo. Gracias a Dios, Ecuador tiene los vegetales baratos. O sea, si tú haces una dieta con brócoli, con coliflor, con espinacas, los vegetales más verdes, Ecuador los tiene baratos. En otros países como Estados Unidos es carísimo, pero en Ecuador, gracias a Dios, es barato. Los granos, frijol, lenteja, en Ecuador son económicos. Quinoa no es cara en Ecuador. Y tenemos un país donde todo el tiempo está dando frutas. Entonces, sí tenemos, por eso yo decía la granadilla o el limón, porque son los más altos, que son económicos y tienen harta vitamina C. Entonces, como que hay. Ahora, Ecuador produce pescado. Afortunadamente, podemos ir y decir, a ver, me dijeron que consumo omega 3, al menos voy a introducir en mi dieta mínimo 3 veces a la semana pescado y estoy ingresando omega 3 que va a producir las resorbinas. Bueno, importante no tener todos estos márgenes y todos estos parámetros para que las personas puedan alimentarse. Me supongo que la nutrición va de la mano también con el estado anímico de las personas y también con mucho deporte, ¿no? Algo de deporte, si no es mucho, algo. Porque hay personas Verito. que dicen, yo no, yo la verdad es que yo no le hago a los deportes, pero algo se debe hacer, no se puede. Yo siempre digo esto, el COVID vino para quedarse, pero también vino para sacar a las personas de esa zona de confort. Ya no puedes ser, como se dice, sedentario. Ya no puedes estar ahí simplemente sentado y viendo qué el resto hace. Yo creo que esto exige que tengas otra calidad de vida, otro, Verito, nivel de mira. vida. Cuando tú te inflamas, que es lo que hace el COVID, tú destruyes una molécula en el cerebro que se llama DHA. DHA estaba de moda antes de la pandemia porque le estaban poniendo DHA a todos los alimentos para niños, para subir, para superar el problema de déficit de atención. El DHA, cuando se baja, la gente se deprime, la gente tiene dificultad para concentrarse. Entonces, el COVID produce inflamación que destruye el DHA. Por eso es tan importante que la gente vuelva a introducir pescado 3 veces a la semana mínimo, pero, Berito, aún más importante, que empiece a migrar hacia el aceite de oliva y el aceite de canola porque van a potenciar esta posibilidad de reparar esta situación que queda en el cerebro que te hace sentir como con ansiedad, con depresión, con dificultad para dormir. Qué bueno. Doctor Ramiro Cepeda. Doña Marta, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Hay algún dicho que dice uno es lo que come. Y la salud de uno es el resultado de la ingesta que uno tiene, no solo en la calidad, sino en la cantidad y en la oportunidad. Entonces, con estas variables que le acabo de dar en esta corta introducción, comidas prioritarias, elementos alimenticios adecuados para cada una de ellas. ¿Cuántas veces debe alimentarse el cuerpo humano para estar no con esa ansiedad de hambruna que a veces dice a las 2, 3 de la tarde, hasta que me como un caballo? Ese es Charlie aquí, que en verdad uno siente una hambruna y hasta qué momento uno debe de comer, porque hay gente que desea comer hasta que tiene la comida en la garganta. Cuando nada de eso es lo apropiado. Por favor, le he dado algunas variables para que me desarrolle unos tips. Bueno, en primer lugar, sí se necesita comer las 5 comidas al día. Las 5 comidas al día, si tú quieres mantener sobre todo el cerebro en perfectas condiciones para que no haya esta situación de ansiedad, de depresión, de dificultad para dormir.
Pero Ramiro, aquí es algo muy importante. ¿Qué tipo de carbohidrato vas a escoger es el que va a hacer que tú tengas hambre a las 2 horas o que tú no tengas hambre? Entonces, mira la diferencia. Una persona que escoge bien los carbohidratos que va a ingerir, ya vamos a poner un ejemplo, nunca tiene hambre por 5 horas. Una persona que come una taza de arroz en un almuerzo, una taza de puré, por ejemplo, en un almuerzo, automáticamente va a sentir una gana desesperada de azúcar y harina 2 horas y media después. Siempre. ¿Por qué? Porque esos niveles de azúcar que va a generar o de glucosa que va a generar haber comido la taza de arroz o la taza de puré, va a hacer que en 2 horas el cuerpo haya desplazado toda esa glucosa, porque es tóxica, no la podía dejar en el cuerpo. Entonces emite una orden para desplazarla rápidamente y que no crea toxicidad. Cuando caen los niveles de glucosa en la sangre, es como dicen, se me bajó la glucosa, dame azúcar. Entonces es un momento en que tu cerebro te exige y te demanda comer inmediatamente y seleccionar no una manzana, sino seleccionar algo que entre muy rápido como azúcar. Entonces va a seleccionar posiblemente azúcar mismo o harina de trigo. Entonces esa es nuestra ansiedad por dulces pasada a las 4:30 de la tarde si tú comiste a la 1:30 o 2. Eso es lo que está pasando. Entonces, primera pregunta, te contesto 5 comidas al día. Segunda pregunta, sí depende de qué escoges. Entonces, cuando yo les digo que escojan en lugar de arroz una porción de quinoa, que escojan menestras, ensaladas y fruta, eso te permite mantener 5 horas sin hambre el cuerpo. Ahí entra un snack para que prolongue un poco más esa sensación de satisfacción y no tengas hambre en todo el día. Y la pregunta que me dices, ¿hasta qué hora puedo comer? Bueno, si una persona termina de cenar, nosotros tenemos que decirle que espere 2 horas para que la digestión se haga bien y para que empiece un ayuno de más o menos 10 horas. De 10 a 11 horas de ayuno es importante para que el cuerpo pueda como resetear todo, buscar las células que estaban mal, eliminarlas. Entonces, estas 11 horas de ayuno es que tú tengas cenar, esperar 2 horas sin comer, dormir tus 8 horas y no demorarte más de 1 hora desde que te despiertas hasta que desayunas. Esas son las recomendaciones. Entonces, lo primero que yo podría decir es, la dieta ecuatoriana tiene un problema. Cuando tú te sientas frente a un plato de comida, te ponen una sopa que tiene papa. Entonces ya hay carbohidrato que entra rápido como glucosa. Luego tienes un arroz, ya él solito va a dar ese problema. Pero si además pones puré de papa, entonces engordas y te da un hambre increíble a las 2 horas y media después de haber hecho esa comida. Y si le pones una carne apanada, la completó. Y si hay un jugo de naranja adicional, eso también es una bomba atómica. Vamos a eso. Usted acaba de tocar algo, los jugos. La sabiduría de las abuelitas dice, no tomen jugos, coman la fruta. Ya, porque dicen que el jugo per se, es bueno tomarse un poquito, uno medio vaso, una cosa así, pero tomarse 2, 3 vasos de jugo como que no está bien, de claro. Cualquier jugo. Mira, cuando tú entras a internet y pones mi plato saludable, Escuela de Medicina de Harvard, te pone claramente no a los jugos, ¿ya? ¿Eh? Y te pone agua. ¿Pero por qué? La gente piensa, no, es porque yo le pongo azúcar al jugo, así que voy a hacer jugo de naranja, pero no le voy a poner azúcar y ya lo resolví. No, lo que se dieron cuenta los científicos es que los carbohidratos, y la fruta es carbohidrato y la gente no lo sabe, al molerlos, al majarlos o al licuarlos, maximizan los procesos de inflamación. Ante un COVID que produce inflamación, es un error hacer una alimentación inflamatoria porque nunca vas a crear las condiciones para que se acaben las secuelas que deja una inflamación de un COVID. Entonces, primerito tenemos que decir, voy a renunciar al jugo, voy a tomar agua en las comidas. Si se te hace difícil, porque es una costumbre que tienes desde hace muchos años, hay excepciones. La limonada, si es endulzada con stevia, o el jugo de mora, el jugo de frutilla, sí toleran ser licuados. No así el jugo de naranja, el jugo de manzana, el jugo de piña. Esos jugos no toleran ser licuados. O sea, esas frutas no toleran ser licuadas. Entonces, eso es importante para que la gente sepa que o toma agua, o toma limonada o jugo de toronja con stevia, o máximo jugo de frutilla o mora. Los otros frutas no se deben licuar. Para aterrizar sus recomendaciones a la dieta del guayaquileño, no guayaquileño que se precie, se come un bolón por lo menos una vez a la semana,
Pero hay un plato que yo pondero siempre en la gastronomía más de la costa, que es el encebollado. El encebollado tiene todo para ser un buen alimento. Tiene la yuca, tiene pescado, tiene vegetal, que es la cebolla, el tomate, algo de culantro y un caldo. O sea, me parece que ese es un alimento completo, a contrario, sensu del bolón, que eso sí es bueno para el colesterol, lo sube, pero enseguidita. Sí, Ramiro, tienes toda la razón. El encebollado es un muy buen producto. Es una gastronomía a favor de los ecuatorianos. Mi única recomendación es, recuerden que hay gente que lo acompaña con gaseosas. Las gaseosas es preferible evitarlas. Hay personas que al encebollado le ponen pan y chifles. Entonces, el pan es carbohidrato, el chifle es carbohidrato y la yuca es carbohidrato. Quédate con dos de esos. O escoges el pan y escoges la yuca, que está dentro del encebollado, o escoges el chifle y escoges la yuca. Pero las tres cosas juntas no es recomendable. Bueno, bien, ahí ¿no? Está. Ahí están las recomendaciones de la doctora Marta Ríos por el tema de la nutrición en la pospandemia. Ya sabe lo que tiene que ingerir, ya sabe lo que tiene que beber y todo lo demás. Le vamos a mandar un cliente a Charlie para ver si en verdad funciona. Sí, para ver cómo hace esos milagros, ¿no? Pero bueno, con una buena alimentación, todo el mundo se pone bien en el peso y también en la salud. Sí, la verdad, Berito, lo que yo sí estoy recibiendo muchísimos pacientes es porque post-COVID hay una situación de cansancio crónico y dificultad para concentrarse. Claro que sí. Memoria. Eso es lo que hemos logrado recuperar cuando el paciente empieza a entender qué es lo que lo desinflama. Ok, le agradecemos a la doctora Marta Ríos. Gracias por haberse conectado con nosotros aquí en esta mañana en I-99 en Diálogo de la Mañana. Alberto. A ustedes. Muchísimas gracias.